Aquí podemos ver la importancia de trabajar bien el CMC o la base para helados. Vean, pasa de ser agua líquida a una consistencia más espesa. Y con este batidor es que yo logro que tome esa consistencia. Bueno amigos, pues en base a lo que estábamos hablando, esta es la importancia de poner la cantidad correcta en un boli de el sabor que ustedes elijan, ¿ok? Yo aquí tengo uno de pulparindo, así es que voy a sacarlo, pero yo quiero que ustedes vean, aquí tengo un cuchillo, lo voy a hacer suave, espero se esté viendo perfectamente, vean. Este boli está siendo sacado apenas del congelador. Vean. Como puedes observar, ni siquiera en tierra complete el cuchillo. Y mira. Quiero que veas, ¿ok? Mira, ¿ves? Esa es principalmente la importancia de trabajar bien el CMC. Y como se los expliqué en el video en vivo, son 5 gramos de CMC por cada litro de líquido. ¿Ok? Cada litro de líquido. Y aquí está el resultado final. Vean nada más. Un boli que aunque sea de agua, no deja de ser cremoso. Nos estamos viendo en un próximo video más. Recuerda, yo soy Julio Tapia. Y esto es Recetas para tu Negocio. Pues estas son experiencias mías que yo les quiero compartir a ustedes. Y que de verdad les aliento a que se animen a prepararlos. Ok, yo aquí tengo mi rollo de bolsa, de bobina, no sé cómo lo conozcas. Este rollo, que por cierto son delicados, cualquier tallón que tú le das, pues por ejemplo, si se dio un tallón aquí, te va a dañar toda esta cantidad de bolsa. Así es que te invito de verdad a que te animes a prepararlo, y para que veas que no es solamente ese. Aquí voy a sacar otro. Y estos son los que nosotros utilizamos para las chamoyadas paloteadas. Mira. Déjame cambiar de ángulo la cámara. Mira, aquí está. Así como lo puedes observar aquí. ¿Ok? Sumamente suavecito, cremoso, y como te digo, no tiene que ser de leche para que sea un helado este boli. Por eso mis bolis yo los llamo boli helados, porque aquí está la calidad del producto. Ok, si quieres que te grabe esta receta, déjame en los comentarios cómo, bueno, si quieren que les grabe la receta de pulparindo. Esta receta es una receta natural, yo antes tenía una artificial. Ahora la hacemos completamente natural. Espero te animes a preparar diferentes sabores que hay aquí en el canal. Déjame dedito arriba y te digo, estas son experiencias que yo te cuento para que todo te salga mejor día a día.